Darle otra imagen también ya a nuestro parque bicentenario. Sí, era una obra que había estado abandonada hace ya unos meses, los cuales nosotros ahí hicimos las acciones para que se terminara completamente, y agradezco al artista también que se haya acercado con nosotros, porque es parte también de la preocupación que tenemos de mejorar los servicios básicos. E inclusive esto de la pavimentación puede ser una obra ya muy necesaria, porque le da ya mucha vialidad a esta parte de Urbana Norte, al Parque Bicentenario, también lo embellece todavía aún más. Es un parque muy bonito, un parque recreativo, donde podemos llegar con las familias, y hacía falta que se terminara esa pavimentación. Yo quiero agradecer que a la ciudadanía que ha tenido paciencia, a los vecinos de este barrio que han tenido paciencia. Parte de nuestro compromiso también es seguir viendo porque haya más recursos, haya más obras para Cintalapa, ¿no? Y queremos empezar ya la otra semana también. Vamos a definir a través de nuestros talleres de participación ciudadana el Comité de Planeación Municipal, donde se van a priorizar las obras, donde queremos arrancar ya con obras la próxima semana, y esperemos poco a poco ir cumpliendo con los compromisos de la ciudadanía. Muy bien, señor. ¿Cuántas cuadras terminaron de pavimentar por completo y cuánto es el monto de inversión? Bueno, estamos hablando de que son alrededor de más de 4 cuadras, más de 400 metros de pavimentación asfáltica, con una inversión por arriba de los 2 millones de pesos, entre los cuales cuestiones ahí de administrativas no se había complementado, pero hoy pues la obra es una realidad. Señor, por otro lado, en otro orden de situaciones, vemos que después de la inauguración hizo un recorrido por otras calles de aquí de la colonia urbana. Sí, es un acercamiento con los vecinos de este barrio, pues, donde manifiestan que todavía hay mucho por hacer, todavía faltan más calles pavimentadas. Yo les he pedido paciencia en la medida de que nos permite el presupuesto irlos atendiendo poco a poco. Son más de 300 puntos también que hay que atender, entre barrios, rancherías, nuevos centros de población y comunidades. Por eso el ejercicio de los comités de participación ciudadana y el comité de planeación municipal nos va a permitir planear con toda la certeza, y para no generar más expectativas de lo que realmente se tiene, porque todo se hace en base al presupuesto, todo se hace en base a los recursos. Toño Valdés es una persona que siempre va a hablar de frente a la ciudadanía. Lo que no pueda hacer lo dirá. Yo no voy a generar falsas expectativas, ni mucho menos voy a comprometerme en cosas que no voy a poder cumplir. Hoy es un parte del compromiso de seguir trabajando por Cintalapa, a eso sí me puedo comprometer. Hoy estamos viendo la voluntad de este gobierno de rehabilitar algunas obras que estaban abandonadas o de terminarlas, y comenzar con las de nosotros la próxima semana. Finalmente, ¿algo más que se me haya olvidado preguntarle? No, agradecer a la ciudadanía la paciencia que ha tenido a pesar de la situación en la cual estamos inmersas, una situación económica muy complicada, muy difícil. No ha sido obstáculo para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos seguir gestionando recursos. Yo confío, tengo fe en Dios también, que vamos a salir adelante, que Cintalapa vale la pena. Vale la pena seguir trabajando por Cintalapa y por toda la ciudadanía, ¿no?
Muchas gracias a todos. Ayuntamiento de Cintalapa 2012-2015, un gobierno que trabaja por ti.